Good boy. La historia de Final Fantasy XVI nos lleva a Balistea, un mundo de fantasía medieval en el que diversas naciones pugnan por mantener el control de los cristales madre, gracias a los cuales sus habitantes pueden manipular el éter para realizar magia incluso si no poseen dicho don de forma natural. Con un recurso tan importante en juego, lo lógico sería pensar en un cruento conflicto que implique a todas las facciones de este universo, pero lo cierto es que hay algo que, durante muchísimo tiempo, ha evitado que estalle una guerra abierta: la existencia de los dominantes, personas en cuyo interior reside un Eikon, unos seres gigantescos e increíblemente poderosos, capaces de arrasar ejércitos y ciudades enteras en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de esta guerra fría en la que nadie se atreve a mover ficha por temor a las repercusiones que podrían conllevar una batalla entre dos o más Eikon, el avance de las tierras estigias, territorios marchitos sin eternidad, acaba forzando la situación hasta que finalmente estalla un inevitable y sangriento conflicto bélico que sirve como telón de fondo para una historia con un tono mucho más oscuro y serio de lo habitual en la serie. Eso sí, aunque empieza con muchísima fuerza, su recta final no nos ha terminado de convencer tanto por los derroteros que toma la trama como por su decepcionante villano principal, uno de los menos carismáticos e interesantes de cualquier entrega numerada. Nosotros encarnaremos a Clyde Rossfield, un joven noble que emprende un viaje de venganza para dar muerte al asesino de su hermano, así que recorreremos toda Balistea viviendo todo tipo de aventuras en las que no faltarán los monstruos clásicos de la saga, espectaculares batallas contra poderosísimos rivales y momentos tremendamente épicos que nos dejarán con la boca abierta. Centrándonos ya en lo que es su jugabilidad, nos encontramos ante un juego de rol que apuesta de forma decidida por la acción pura y dura para sus combates, es decir, aquí no vais a encontrar turnos, sistemas híbridos ni nada que se le parezca, por lo que todos los encuentros los resolveréis realizando combos, lanzando magias, ejecutando potentes habilidades y esquivando los ataques de los enemigos en tiempo real. La buena noticia es que el sistema de combate es sensacional y funciona de maravilla, permitiéndonos disfrutar de unos enfrentamientos divertidísimos, muy espectaculares y con una puesta en escena de lujo. Para luchar contaremos con un botón para atacar cuerpo a cuerpo y realizar un combo básico, otro para lanzar hechizos a distancia, uno más para esquivar, otro más para la acción única de nuestro Eikon y un último para saltar. La cosa se complica en el momento en el que nos damos cuenta que podemos tener equipados hasta 3 Eikon entre los que podemos alternar en tiempo real incluso durante un combo, y que cada uno de ellos tiene su acción única particular, así como dos técnicas asignadas que tardan unos segundos en recargarse tras ser usadas. Por supuesto, también contaremos con una barra de límite que nos permitirá potenciarnos y curarnos durante unos instantes para realizar combos mucho más largos y dañinos. A todo lo comentado, debemos sumarle la posibilidad de ejecutar contraataques si esquivamos en el instante en el que vamos a ser golpeados, diversas técnicas avanzadas como provocar un choque con el rival para romper su guardia y ralentizar el tiempo, y la existencia de un medidor de postura que, al ser reducido a cero, hará que los enemigos más fuertes queden aturdidos y sufran más daño. Hasta podemos darle órdenes a Torgal, nuestro perro, para que realice ataques cuando lo precisemos y nos ayude a alargar nuestros combos. Lo mejor es que todo esto funciona increíblemente bien y difícilmente podría ser más satisfactorio a los mandos. La sensación de impacto es insuperable, la cámara siempre se posiciona de maravilla para seguir la acción y los controles responden con precisión absoluta, consiguiendo que combatir siempre sea una experiencia muy placentera y gratificante. Por si no fuese suficiente, los patrones de ataque de los enemigos más fuertes son fantásticos, por lo que siempre son capaces de ofrecernos unas batallas muy emocionantes y divertidas en las que no podemos quedarnos quietos ni un segundo y donde tendremos que estar muy atentos a las habilidades que van a usar contra nosotros para saber cómo reaccionar. Aquí destacan, sobre todo, los jefes. Hay muchísimos y todos ellos nos han parecido una auténtica maravilla. Son variadísimos, tienen multitud de fases distintas, su puesta en escena es espectacular y siempre hacen que la épica suba a niveles insospechados, por lo que se han convertido, de largo, en nuestra parte favorita del juego. Además, no podemos olvidarnos de los duelos entre Eikon, ya que habrá partes en las que tengamos que controlar a una de estas bestias gigantes para enfrentarnos a otra. Aunque las primeras abusan demasiado de Quick Time Events y son extremadamente básicas en lo jugable, a medida que avancemos en la historia se van complicando y su jugabilidad se va asemejando más a la de Clive. Estos enfrentamientos suponen los momentos culmen de la trama principal, auténticos hitos en los que seremos testigos del descomunal poder del que hacen gala estos seres, algo que en lo jugable se traduce en unas batallas larguísimas, increíblemente épicas y tremendamente exageradas. Las únicas quejas que tenemos con los combates radica en la ausencia total de un factor estratégico y en la nula dificultad de la primera partida. Como veis, como juego de acción, Final Fantasy XVI es brillante y todo lo relacionado con los combates nos ha encantado, aunque llegados a este punto probablemente os estaréis preguntando qué tal funciona como aventura de rol. Lamentablemente es aquí donde más flojea esta fantasía final. Esta vez el título se estructura en dos tipos de secciones diferentes, las fases de historia y las zonas abiertas.
Las primeras son, a efectos prácticos, niveles lineales de un hack and slash donde solo tendremos que avanzar por un único camino liquidando los enemigos y jefes que se vayan interponiendo en nuestro paso, mientras numerosos vídeos van desarrollando la historia. Tienen un diseño extremadamente básico y simplón que nos ha recordado inevitablemente a Final Fantasy XIII y más allá de algún que otro pequeño desvío que nos lleva a un camino sin salida con algún cofre, no encontraréis nada para hacer más allá de combatir una oleada tras otra. Por suerte, las batallas, los jefes y el ritmo del que hace gala la historia en estas fases son tan buenos que, al final, resultan muy entretenidas, pero no hemos podido evitar echar de menos algo más elaborado. Por su parte, las zonas abiertas son regiones más o menos amplias, separadas por pantallas de carga que podremos explorar con relativa libertad y en las que incluso podemos usar un chocobo para desplazarnos a mayor velocidad. Aquí no faltarán pueblos que visitar con sus imprescindibles tiendas, misiones secundarias que cumplir y cacerías que superar, pero si algo os tiene que quedar claro es que no es un mundo abierto, lo que nos parece todo un acierto. El problema radica en que no hay nada que nos invite a explorarlas, ya que actúan como simples decorados con enemigos desperdigados por todas partes, cuyo objetivo es el de intentar crear cierta sensación de viaje, para que no se resuma todo en una sucesión de fases lineales. O dicho de otro modo, por mucho que exploréis, no vais a encontrar nada que merezca la pena. No hay mazmorras ocultas, ni jefes secretos, ni minijuegos, ni eventos inesperados, ni rompecabezas de ningún tipo, ni pueblos escondidos... Como mucho, algún que otro cofre y las piedras que desbloquean las ordalías, unos desafíos de combate contra reloj. Pero si vais a un sitio y no tenéis una misión o una cacería activa en él, no encontraréis nada allí, lo que resulta muy decepcionante. Para grabar las cosas, la trama principal tiene un ritmo un tanto irregular a partir de la segunda mitad, con momentos aburridísimos y de puro relleno en los que la historia se estanca y nos ponen a hacer recados sin que nos cuenten nada realmente interesante. Lamentablemente, el diseño de misiones secundarias tampoco está a la altura, pues no dejan de ser puros recados de seguir iconos para hablar con alguien, recoger algún objeto o despachar a un grupo de enemigos que rara vez plantea un combate interesante. Eso sí, a pesar de este diseño tan arcaico y heredero de los MMO, hay un buen número de ellas que narran historias que nos han encantado y que nos han permitido profundizar mucho más en Balistea y en el trasfondo de nuestros aliados, lo que nos ha ayudado a conocerlos muchísimo mejor y a que creemos un vínculo con ellos. Por su parte, las cacerías serían la otra cara de la moneda, ya que no tienen nada que contar, pero nos ofrecen combates contra jefes y criaturas poderosas que son muy disfrutables. Otro aspecto que nos ha resultado un poco decepcionante y que evidencia que la parte rolera de la saga ha quedado relegada a un segundísimo plano, la tenemos en la propia personalización de Clive. Es un juego en el que sí, se suben niveles al conseguir los suficientes puntos de experiencia, pero donde los atributos y estadísticas de nuestro personaje parecen más un adorno que algo que realmente importe. Solo hay dos cosas que querremos tener en cuenta, nuestro ataque y nuestra defensa, algo que queda muy patente en las piezas de equipo que conseguiremos. Las armas solo nos darán daño, mientras que los cinturones y brazaletes solo aumentarán nuestra defensa y puntos de vida. No esperéis que os otorguen bonificadores, atributos o efectos especiales que os hagan tener que valorar entre diferentes piezas de equipo según vuestro estilo de juego, ya que siempre que encontremos algo nuevo, será claramente mejor o peor que lo que ya tengamos. Esto se intenta paliar con la posibilidad de equiparnos tres accesorios con efectos más concretos y específicos, aunque la mayoría son muy circunstanciales y solo notaremos realmente los efectos de unos pocos de ellos. Más interesante nos parece la personalización de nuestras habilidades, ya que a medida que avancemos en la historia desbloquearemos nuevos icons y con ellos nuevos poderes. Al final, tendremos muchísimas técnicas de combate entre las que escoger, pero solo podremos seleccionar 3 icons y 2 habilidades para cada uno de ellos, permitiéndonos definir nuestra manera de jugar e incluso buscar sinergias para crear combos. Esto gana en profundidad en el momento en el que nos damos cuenta de que si invertimos los puntos de habilidad en mejorar al máximo una técnica, se la podremos equipar a cualquier icon, independientemente de si es un poder suyo o no, dándonos así muchísima versatilidad para que diseñemos nuestra propia build de acciones únicas y movimientos de combate. En total, completar la historia principal es algo que debería llevaros entre 30 y 35 horas, cifra que en nuestro caso se ha extendido hasta las 60 horas habiendo hecho todas las misiones secundarias y cacerías de la aventura. Lo que sí que nos ha dejado muy satisfechos es su apartado gráfico, gracias al cual nos hemos podido deleitar con unos modelados sobresalientes, unas expresiones faciales fantásticas, unas animaciones de primer nivel, unos escenarios repletos de detalle, una buena dirección de arte, texturas de altísima calidad y una calidad de imagen impecable, algo a lo que debemos sumarle efectos muy elaborados y unas secuencias de vídeo cuidadísimas y dirigidas con un gusto exquisito. La parte negativa la tenemos en su modo rendimiento, el cual sufre demasiado, costándole muchísimo alcanzar su objetivo de 60 imágenes por segundo, especialmente cuando no estamos en combate.
Además, la bajada de detalle gráfico y resolución se hace muy notoria. Finalmente, donde sí que no podemos poner ni una sola pega es en su apabullante apartado sonoro. El trabajo que ha hecho Soken con las partituras que ha compuesto para esta aventura es abrumador, regalándonos los oídos con unos temas variadísimos, épicos, memorables y con una calidad incuestionable que encima están perfectamente usados y suenan justo cuando tienen que hacerlo para reforzar la épica y el drama, adaptándose de maravilla a todo lo que veremos en pantalla para elevar la experiencia al siguiente nivel. Los efectos tampoco se quedan atrás y son tan contundentes, variados y reconocibles como cabría esperar, y el doblaje inglés es simple y llanamente de 10, tanto por la selección de voces como por la interpretación de cada uno de sus actores, quienes son capaces de transmitir muchísimo y dotar de vida y personalidad a sus personajes. Aunque existe doblaje en español de Latinoamérica y en japonés, estos no tienen sincronización labial y el propio equipo de desarrollo recomienda jugar con voces en inglés, algo que además encaja genial con la ambientación de la historia. Por supuesto, los textos están en español de España. Confiábamos en que Final Fantasy XVI sería el juego que volvería a elevar la saga a lo más alto de la industria, y aunque al final se nos ha quedado a las puertas del sobresaliente, no podemos negar que nos ha permitido disfrutar de un viaje tremendamente recomendable y con el que nos lo hemos pasado en grande. Desde luego, no le faltan virtudes, entre las que destacan un mundo fascinante y bien construido, un protagonista inolvidable, un sistema de combate divertidísimo y espectacular, unas batallas contra jefes magníficas, unos duelos entre Eikon que nos han desencajado la mandíbula, un apartado visual soberbio y una banda sonora de las que hacen historia. Bondades que se anteponen a ciertas carencias que cuesta pasar por alto, como unos elementos roleros y aventureros muy desangelados, un diseño de niveles demasiado simplón, unos escenarios que no invitan a ser explorados, unas misiones secundarias decepcionantes, un modo rendimiento que necesita pulido, uno de los peores villanos de la saga, problemas de ritmo y una historia que pierde mucho fuelle en su segunda mitad. Lo importante es que a la hora de la verdad, lo bueno es tan bueno que es lo que más acaba pesando, y eso es con lo que nos hemos quedado. Cuando la aventura se pone seria, se pone a la altura de los mejores, y alcanza tal nivel que consigue que nos olvidemos momentáneamente de sus imperfecciones, dejándonos llevar por un viaje espectacular como pocos y que no va a dejar indiferente a nadie. Si esto es lo que buscáis y no os importa el cambio de rumbo que esta entrega supone para la serie, no dudéis en darle una oportunidad.